¿Qué pasa, bicharracos? Hoy reality, pero reality de calidad. Esto no es Sony ZV-1, esto es Sony Alpha 7, palabras mayores. Que Nikitus Media ha llegado de Uruguay, Montevideo, Uruguay. ¿Qué pasa, Nikitus? ¿Cómo estamos? Emboscada, guapa, ¿sabes? ¡Pam! Plano contra plano, ahí. ¡Pam! Mira, 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 mira Mickey Mouse, mira, mira Mickey Mouse, ¿dónde está Mickey Mouse? Mickey Mouse, guapo. ¿Te ha gustado esta o no, gallo? Mira, siempre con sorpresa ahí. ¡Pam! Esto, para la gente que no lo sabe, es noticia, porque todos los vídeos de Zugasti se editan y se trabajan en Montevideo, Uruguay. Así que cada miércoles, que sepáis que hay dos días súper intensos de interactividad Barcelona-Montevideo, Montevideo-Barcelona, al tema, que hay tema, pero tema, estoy estresado, tío. La oveja negra ya no es camiseta y bermudas, la oveja negra ha sido machacada con culotes y maillot, ¿eh? Salidas de más de 2.000 metros de desnivel acumulado y muy, muy, muy mala experiencia. Apalamiento guapo llevo, no sé ni cómo empezar el vídeo, tío. Ya veo Burofax al canto, madre mía. La oveja negra, menudo estreno tú. Y esta vez no os voy a hablar ni de los discos, ni del Rama XS, ni de las manetas, ni los desarrollos. Os voy a hablar del tubeless. ¿Qué experiencia Zugasti con el tubeless? Yo no sé si soy gafe o es que el tubeless no lo acabo de entender, pero llevo 4 salidas en tubeless, 3 pinchazos. Yo soy un tío que no pincha nunca, nunca, nunca. Con tubular en toda mi vida habré pinchado, en toda mi vida, 3-4 veces máximo. Cámara cubierta, si pincho 2 veces al año es mucho. La primera vez que probé tubeless en carretera fue hace 3 años y fue con la Orca Aero. Y me montaron tubeless con Hutchinson Fusion, todavía lo tengo en la mente. Y salí a rodar, iba todo feliz por el tontódromo ahí con unas ruedas de perfil 60, ¡pam! Pinchazo, digo, no puede ser verdad, pero si el tubeless en teoría es para no pinchar. Pues el primer día que utilicé, pinché. Y tuve la mala suerte de que hice el Jaimito. ¿Por qué? Porque estrenaba bici, estrenaba llantas de 60 y cuando tiré de herramientas para arreglar el pinchazo, que llevaba válvula corta. Así que me quedé tirado y apareció un amigo mío que me salvó con un alargador, con la bomba, metimos cámara y nunca más volví a fiarme del tubeless. ¿Hasta cuándo? Hasta que estrené la oveja negra. Como os dije, la primera vez que la probé, que no cuenta como prueba porque salí con bermudas y camiseta, no puse ni líquido. Segundo día, entrenamiento serio, vestido de ciclista, salgo, kilómetro 10, pinchazo. No me lo creía, loco. Me empezó a escupir líquido y no tapaba, y no tapaba, y no tapaba. Al final tapó, pero menuda guarrada, tío. La oveja negra, la oveja blanca, todo lleno de látex, la pata sucia. Reality guapo. Adelante, adelante. Esto es reality, Nikitus, tío. Al tema. Tapó, pero le costó. Toda la bici sucia, etc. Perdí presión, me tapó, seguí rodando, pero no volví a hinchar fuerte porque pensaba, bueno, ha tapado, ¿para qué le voy a meter más presión? ¿Cuál es el tema? Que en mountain bike el líquido tapa mucho porque las presiones son muy bajas. En carretera con presiones altas, el líquido escupe. Investigando estos días, me he enterado que hay líquidos para mountain bike y líquidos para carretera. Total, que seguí rodando un pelín bajo de presión. Al acabar la salida, iba a bloque en una bajada, llantazo y al palco, tú. Segundo pinchazo en una misma salida, cubierta rajada, avería de las guapas y lo que conlleva reparar pinchazos con líquido dentro, ¿eh? Ya veréis el drama, ahora os lo desmonto. Pues nada, bicharracos, ya veáis y os voy a enseñar la avería, pero antes os voy a enseñar el kit de supervivencia en caso de avería que llevo en la bici de carretera, ¿eh? Mucha gente me pregunta qué llevo en la bici. Aquí está todo y mirad, cero ruido. Importante, maracas al palco. ¿Qué llevamos? Importante, diréis, ¿qué es este calcetín que tiene
30 años. Llevo 5 euros por si acaso, por si hay alguna pájara extrema o tienes que sobornar a alguien que te acerque a casa, 5 euritos. Un adaptador, válvula estrecha, válvula gorda para gasolinera y el calcetín vital para que los elementos no hagan ruido. Bomba lo más pequeña posible. Amo esta bomba. Esta bomba lleva conmigo mínimo 6 años. A la medida del bote. Desmontables. Con gomita, también para que no bailen. Normalmente no se usan, pero nunca está de más. Y un adaptador de válvula corta larga, por si metemos una llanta de 60 y nos pasa lo que nos pasó. Así que esto, por si acaso, tampoco va mal, ¿eh? Evidentemente, la cámara súper, súper bien plegada, ¿eh? Esta vez, válvula larga, mejor que sobre que falte. Y me encanta no quitar el tapón, ¿eh? Porque muchas veces al guardar esto puede pellizcar, puede cortar la cámara. Esto no nos gusta. Multi herramientas, ¿eh? Altura de sillín siempre cuando una bici es nueva. Adelante, adelante. Multi herramientas, súper importante cuando se estrena la bici, siempre alguna duda con la altura del sillín, que si la apunta para arriba o abajo, ¿eh? Y para los cierres, llave Allen imprescindible. Y ahora consejo interesante, llave Allen de garaje y llave Allen de supervivencia encima de la bici. El otro día me decía un amigo, Zugasti hecho el Jaimito. Digo, ¿qué te ha pasado? He pinchado y he tenido que llamar a mi novia que me viniera a buscar. ¿Sabes por qué? Porque fui incapaz de abrir el cierre de la bici. Este es un consejo que he repetido muchísimas veces. ¿Cuál es el fallo? El fallo es este. Estás en el garaje, cierre, palanca, aprietas fuerte pensando que cuanto más prieto es mejor, pinchas en la carretera, sacas tu llavecita a la práctica, palanca guapa, imposible abrir. Consejo, aunque estemos en casa, en una tienda, garajazo, los cierres se aprietan con la llave que llevamos en la salida. Así que las novias y los novios, que se queden tranquilos, autosuficiencia siempre. Rueda trasera con cámara metida, mal asunto, ¿eh? Mirad aquí, bicharracos, avería guapa. Estoy intentando buscar el poro y el poro no lo encuentro, ¿eh? Así que el líquido tapó súper bien. Llanta nueva, pegajosa, madre mía. Lo de pinchar con líquido es una guarrada, pero máxima. Importante despegar bien la cubierta de la llanta. No me quiero manchar, locos. Cuando pinché, lo primero que me pasó, el líquido hizo vacío con la cubierta, se me pegaron todas las paredes de la cubierta, era imposible sacar la cubierta. Tuve que utilizar desmontables y hoy, ¿qué ha pasado? Se me ha pegado la cámara a la cubierta por el líquido y tampoco lo puedo sacar. Y mira que hago fuerza, ¿eh? Y no. Ah, ahora sí, capos. ¿Veis? La cubierta se ha pegado con el líquido. ¿Veis cómo pega todo? Guarrada guapa, ¿o no, Nikitus? Y el truco del gel, ¿eh? Tuve que meter un gel para tapar el agujero de la cubierta, que más que un agujero, el llantazo le hizo una muesca de locos. O sea, no hay líquido que tape eso. Y mirad esto, capos. Este líquido lleva aquí 4 días. Primer día ya estaba así, sólido. ¿Por qué? Porque una cosa que yo no sabía es que con la presión alta que llevan los túbeles o las cubiertas de carretera, el líquido se seca. Me han llegado a decir que la temperatura dentro de la cubierta puede ser de más de 100 grados. A mí me parece una cosa increíble. Yo no sé si esto es verdad o no, pero se ve que con las temperaturas súper altas el líquido tiene que ser especial. ¿Por qué? Porque metes, como yo, el líquido de mountain bike y ¿dónde te vas? Al palco. Así que cuidado al mantenimiento en el tubeless. Vamos a abrir la delantera a ver cómo está el líquido después de 4 días, ¿eh? Zugasti mecánico guapo. A ver si hay líquido o no.
no es que sea torpe sacando la cubierta, es que el líquido hace vacío y pega los dos lados de la cubierta. ¡Vamos, gallo! ¡Hasta luego! ¡Pam! ¡Orbeaza! ¡Vamos, gallo! ¡Ew! No, Nikito no se lo cree, tío, que este es un lugar de peregrinación, gallos. Joder, tiene la puta, estoy aquí pasando las de Caín, loco. Al palco. Mira esto. Mira esto, Nico. Mira esto. ¿Veis esto? Metí 50 ml, evidentemente hay líquido, pero hay mucho, mucho sólido. Líquido de 4 días. Hay tres tipos de líquido. Líquido de tubular, líquido de tubeless para mountain bike y líquido de tubeless para carretera. Y luego está la bici, guarrada, guapa, oveja negra, mirad. ¿Veis esto? Esto es látex, látex seco. Esto es una guarrada que flipas, loco. ¿Veis esto o no? Brilli, brilli, guapo. Y basura, guapa, tío. La oveja negra está agafada, soy yo, es el tubeless. Os juro que los discos y las manetas de elefante eran lo de menos, tío. Rayada guapa en el estreno de la oveja negra. Tú eres en carretera al palco. Zafarrancho de combate guapo. Cosas del tubeless, del líquido. Esto con tubulares y con cámara cubierta no pasa, ¿eh? El patio de Zugasti es particular y hay que cuidarlo, gallos. Esto con agua caliente a la ducha que se reutiliza, que somos pobres, ¿eh? Eso sí, la cubierta con raja a la basura. Ruina guapa. Y garajazo impecable. Y para acabar, os voy a dar mi punto de vista sobre los pros y los contras del tubeless en carretera. Otoño, sudadera, que cae la noche y empieza a refrescar, ¿eh? Pros y contras de tubeless en carretera. Como os he dicho siempre, los tubeless en montaña, súper a favor, hay mucho más pros que contras, a no ser que sea un uso esporádico, pero en montaña el tubeless sí o sí. En carretera todavía son mucho más los contras que los pros. Así que vamos a las contras del tubeless en carretera. 1. El peso de las ruedas. Ruedas de tubular son 200-150 gramos más ligeras que unas ruedas de tubeless, seguro. En competición los pros, los rodadores, los contrarrelojistas que compiten en llano, cada vez están más a favor del tubeless porque dicen que la aerodinámica en llano es mejor y la bici corre más, pero los escaladores no, ¿eh? Siguen prefiriendo tubular. 2. El mantenimiento. Evidentemente, en tubeless el mantenimiento es mucho más alto que en tubular y en cámara y cubierta, ¿eh? Hay que revisar líquidos, hay que mirar bien presiones. Punto 3. Quizá es el punto más en contra del tubeless, ¿eh? Y es que si no hace las cosas bien, es muy peligroso. Tema de compatibilidades. No todas las cubiertas encajan con todas las llantas, no todas las llantas sirven para todas las cubiertas. En tubeless hay varios tipos de llantas. Las que tienen muesca, que la cubierta engancha con la llanta, y las que son planas, que se llaman hookless. Súper importante elegir bien la cubierta con la llanta que toca. Por ejemplo, hoy hablaba con un compañero que tiene una tienda muy pro de carretera. A él no le gusta tubeless, dice que tiene que
mejorar mucho todavía el tema, dice que iba bajando un puerto a bloque y le reventó la rueda por un tema de incompatibilidad. Así que súper, súper importante fijarse bien las cubiertas que montamos y si son compatibles con las llantas que montamos, ¿eh? Punto 4, el tema de presiones. Evitemos poner presiones altas porque hay posibilidades de destalonar. Con cámara cubierta, al final la cámara empuja para afuera la cubierta y la presiona con la llanta. En túbeles, al no haber cámara, no hay nada que presione y si metemos mucha presión, puede llegar a destalonar la cubierta con la llanta. Y punto 5, habéis visto el zafarrancho que he montado, ¿no? Que es una guarrada máxima. Si pinchas el cuadro súper sucio, si vas de largo, te salpica el culote largo y el látex es súper difícil de quitar de la ropa. Y los pros del tubeless en carretera, uno y el más importante, ganamos confort. No tienes la sensación esa dura dura, sobre todo en asfalto malo, terreno rugoso, te permite dibujar el terreno e ir cómodo. Punto 2. Permite sacar rendimiento a cubiertas más anchas. A partir de 25-28 milímetros, las llantas cada vez también son más anchas y consigues un pack muy compacto que los estudios dicen que en terreno llano y altas velocidades se ganan vatios. Lastra menos una cubierta tubeless ancha con llanta ancha que el típico tubular súper hinchado con llanta estrecha. En velódromo igual sí, pero en asfalto los contrarrelojistas empiezan a montar tubeless. Y punto 3, y esta es la teoría y lo dejo entre comillas, no existe el pellizco, es decir, el llantazo, cosa que no es verdad porque yo pegué llantazo, y los poros pequeñitos los tapa el líquido, cosa que tampoco es verdad porque a mí me costó tapar. Así que este punto 3 lo dejamos en interrogante, pero en 2 añitos veréis cómo este punto 3 se soluciona. Pues nada, bicharracos, se hace de noche, nos metemos en la cueva, que yo soy de pico cerrado, pero Nikitus tiene hambre. ¡Vamos arriba, bicharracos!